Buenas noches, Eduardo. Gracias por acceder a conversar con Waika. Hace 29 años capturaron al líder terrorista Bimael Guzmán, pero ¿estamos suficientemente informados como sociedad sobre las causas y consecuencias del caos que asoló al país? Bueno, efectivamente, el 12 de septiembre del año 92, Abimael Guzmán es capturado y con ello comienza un proceso bastante complejo en la derrota de Sendero Luminoso. Y es complejo porque Guzmán, cuando es capturado, empieza una relación de diálogo con sus captores, en particular con Vladimiro Montesinos, que resulta en lo que sería luego su efectiva capitulación, vale decir, su rendición ante el Estado peruano. Él acepta escribirle a Fujimori algo que él llama las bases para un acuerdo de paz. Y sobre la base y la propuesta de este llamado acuerdo de paz, Guzmán comienza a desarticular a Sendero Luminoso en la lógica de que lo que para él era la revolución había entrado a una fase de imposibilidad debido a la caída de su liderazgo, es decir, de él mismo. Entonces, su razonamiento es caído yo, no tiene ningún sentido el proceso armado y por lo tanto debe desmovilizarse. Y lo que hacen Fujimori y Montesinos es mover a líderes importantes de Sendero Luminoso que estaban en las distintas cárceles para que lleguen y se reúnan con Guzmán. Y Guzmán les explique su decisión. Como Sendero Luminoso era una institución tan vertical, donde había un culto a la personalidad absoluto, a Guzmán no le resultó imposible convencerlos de esta nueva decisión. Y en efecto, Sendero Luminoso, bajo la dirección de Guzmán en la cárcel, capitula y hace que el resto de la organización senderista capitule también. Ahí surge una ruptura porque hay un sector de Sendero que reniega de Guzmán y dice que Guzmán ha traicionado el llamado pensamiento Gonzalo. O sea, Guzmán se había traicionado a sí mismo. Y entonces, claro, pero solamente hablar de este detalle y a este nivel de complejidad ya hace más difícil la historia y más compleja la historia de lo que normalmente se nos cuenta. Lo que en el Perú pasa por análisis histórico es una, yo diría, una historia ejemplarizante, una fábula para niños que no resiste mayor análisis crítico. No, la fábula es más o menos que el Perú estaba muy bien, de repente un grupo de locos comenzó a matar gente y a tirar bombas, y un día afortunadamente salió Fujimori de la nada y lo capturó. Y desde entonces todos somos felices. Entonces, ese tipo de hipersimplificación, desgraciadamente, existe y no permite entender la magnitud del reto que fue Sendero Luminoso, los múltiples errores que cometió el Estado peruano en la respuesta a Sendero Luminoso y la necesidad de darle al Estado más resiliencia y a la sociedad peruana más resiliencia ante un reto tan desmesurado como el que significó el terrorismo de Sendero Luminoso. Entonces, ese es el problema. El problema es que, como lo plantea tu pregunta, como sociedad, lo que sabemos son los datos que entrarán algún día en el libro de texto. El año tal, Abimael Guzmán comenzó a tirar bombas y el año tal fue capturado, punto. Y el año tal se murió. Y en realidad ninguna de esas formas de enfrentarse al pasado, que son más bien formas basadas en algunos datos muy sintéticos, nos permite entender lo que realmente ocurrió. Y para mí la pregunta es, cuando nos enfrentamos al hecho que el Perú vive un conflicto tan largo y tan violento y tan brutal, es ¿qué tiene que pasar en un país para que un personaje como Abimael Guzmán, que era un intelectualmente muy modesto profesor de filosofía, lograse el control que logró tener sobre miles de militantes, para que lograse desencadenar la ola de violencia que desencadenó, para que retase al poder de la manera que lo hizo, y para causar 30 años después de su captura y seguramente mucho tiempo después de su muerte? Este temor enorme que suscita en la mente nacional. Esa es la gran pregunta y eso es lo que yo creo que no hemos entendido y tenemos que entender. Por Y favor. digamos, toda sociedad tiene conflictos, ¿no? Los conflictos son inevitables en una sociedad muy diversa, con mayor o con menor nivel de desigualdad, toda sociedad los va a tener, tanto a nivel macro, a nivel de lo que significa todo el país, como a nivel de comunidades y de barrios, de vecindarios, de ciudades. El asunto es, una sociedad democrática se supone que tiene los mecanismos, los medios, para reconducir esos conflictos y resolverlos de manera pacífica, ya sea a través de una toma de decisiones democrática o a través de la mediación del sistema de justicia, a través de un juez.
Pero el Perú del año 80 tiene una serie de conflictos abiertos que no tiene cómo resolver, que está comenzando a intentar resolver a través de la transición a la democracia de ese año, pero Guzmán ofrece otra manera de resolverlos, que es a través de la violencia, que por supuesto es una manera, una vía de derrota, pero es la que plantea. Y hay situaciones y hay lugares en donde la desesperación es tal o la falta de alternativas es tal que efectivamente una propuesta tan mesiánica y tan brutal como la de Guzmán pudo recoger seguidores. Porque esa es la otra cosa. O sea, cuando uno ve el nivel de violencia de Sendero, el nivel de brutalidad de Sendero, ¿cierto? Uno se pregunta, ¿pero cómo es posible que alguien haga esto? ¿No es cierto? Pero el hecho es que lo hicieron, y el hecho es que no fueron 5 o 6 personas. El hecho es que esta era una organización bastante compleja, bastante grande, ¿no? Y tiene que haber estado en algún parte. O sea, no es que llegaron de pronto extraterrestres y comenzaron a cometer estos crímenes. No, no, toda esa violencia fue el resultado de un reclutamiento, fue el resultado de conflictos que se canalizaron de esa forma y que Guzmán hizo canalizar de esa forma. Entonces, para mí ese es el gran problema, la enorme fragilidad de Perú como sociedad y como Estado para poder canalizar esos conflictos de una manera no violenta. Y un problema que yo me temo seguimos teniendo hasta el día de hoy, porque hay una serie de conflictos de todo tipo, grandes y pequeños, económicos, sociales, culturales, que no encuentran vía de resolución por la forma normal, pacífica, que debiera ser la justicia o la democracia, y que están a un tris de volverse conflictos violentos. Y también por el camino de lo que mencionas, es que en el momento donde en el debate público hay una respuesta bastante violenta, terruqueándote o diciéndote eres un terruco solo por cuestionar ciertas cosas, da luces del nivel de discusión o de espacio para conversar, ¿no? Que claro, es bajísimo en el Perú. Tal cual. Yo lo que creo que es otro peligro es que estamos poniendo mordazas en la capacidad de la sociedad de discutir críticamente esos temas, y que existe una sospecha de terrorismo incluso por mencionar el hecho del terrorismo, ¿no? Entonces yo veía hoy día, por ejemplo, un intercambio muy decidor en redes sociales, ¿no? Alguien había dicho algo así como que le parecía una tontería esta hipótesis conspirativa de que Guzmán estaba vivo y lo iban a llevar a Cuba. Entonces, le pareció una tontería por obvias razones, porque, digamos, Abimael Guzmán era un enemigo jurado del régimen cubano, ¿no? Al que consideraba un régimen traidor al comunismo, etc. Bueno, entonces alguien se atrevió a decir, no, pues, pero eso no es posible, porque Guzmán era un maoísta radical que detestaba al régimen cubano, porque el régimen cubano no era maoísta, era moscovita, pro-moscovita. Entonces alguien le responde y le dice, ah, mucho sabes de terrorismo, seguro eres terrorista. Entonces no hay manera ni siquiera de entender las cosas. Digamos, saber una cosa tan elemental como que Guzmán tenía una ideología ultra extrema que victimizaba y de hecho asesinó a gente de otros sectores políticos, es decir, de la propia izquierda, ¿no? Es un hecho de la realidad que debiera ayudar para entender las cosas y para prevenir las cosas, pero incluso mencionarlo hace que el que lo mencione sea perruqueado, sea estigmatizado. Entonces, esa forma de ponernos una mordaza, una censura, hace imposible la conversación. Lo mismo ocurre cada vez que se plantea el discutir el tema en las escuelas. Yo veo que todo el tiempo alguna gente se queja de que los jóvenes no saben nada sobre Sendero Luminoso, no saben nada sobre Abimael Guzmán, etc. Y en el primer momento en que alguien pretende que se discuta de manera objetiva y de manera crítica, como debe ser, los hechos de la violencia, inmediatamente saltan a decir están adoctrinando a los niños para que sean terroristas. Porque el libro tal o cual no dice la palabra terrorismo, sino que dice la palabra conflicto, o porque dice la palabra X y no dice la palabra Y. Entonces, seamos claros, ¿quieren que se eduque y quieren que se entienda o no quieren? Yo lo que creo es que no quieren. En realidad hay un sector del país que en lugar de un pensamiento crítico que impida el resurgimiento del terrorismo, lo que quiere es un pensamiento religioso, una especie de profesión de fe, de que aquí está el mal absoluto, que es la izquierda, los comunistas, cualquier cosa que sea de color rojo, y aquí está el bien absoluto, que es el fujimorismo, el modelo económico, etcétera, y que no hay nada en medio, y que no hay posibilidad de pensar, y que lo que hay que hacer es simplemente afirmar en blanco y negro, sin nada en la escala de gris. Y entonces,
esa forma de pensamiento doctrinario y cuasi religioso, a mí me parece muy peligroso, tan peligroso como el pensamiento mesiánico y religioso que tenía Abimael Guzmán y sus seguidores. Y a tu entender, ¿podrías hablarnos un poco más sobre los traumas de la sociedad? Y cómo, claro, de lo que estamos... En la segunda vuelta, estos traumas o estos discursos, o sea, se han usado como un instrumento para deslegitimar a otros candidatos, ¿no? De lo que estamos hablando es del ejercicio social de la memoria, ¿no? La memoria histórica. ¿Cómo, más allá de individuos, como sociedades, cómo recordamos? ¿Cómo imaginamos que ha sido nuestro pasado? ¿Cómo hablamos de ese pasado para enfrentar el presente? Y allí, cuando una sociedad ha vivido un acto y una situación tan traumática, pues efectivamente hablar del pasado, hacer memoria, puede ser muy complejo. En primer lugar, porque es cierto que hay un trauma, es decir, hay como una herida muy, muy grave, abierta, y cuando las cosas recién han ocurrido, uno como que no quiere tocar una herida, uno como que tiene temor de que va a doler más. Entonces, es cierto que hay, por un lado, miedo, temor de tocar aquel pasado horrendo. Y eso es completamente razonable, creo yo, es una cosa muy normal. Sin embargo, también existe, creo yo, la negación interesada del pasado. Y eso tiene que ver porque cuando el tiempo no ha transcurrido y cuando todavía hay responsabilidades penales por lo que ocurrió, hay sectores que prefieren que no se toque el asunto porque si se toca, ellos van a ser afectados, ya sea penalmente o políticamente. Entonces, por supuesto que hay sectores que le tienen temor a que se toquen estos temas porque podría por ahí salir algún tipo de actuación penal, de actuación de responsabilidad penal contra ellos y no quieren que se toque. Por otro lado, hay quienes sienten que tuvieron responsabilidades políticas sobre aquellos periodos y entonces tampoco prefieren que se toque. Y entonces, es cierto, la sociedad está traumatizada y tiene miedo de hablar del asunto, pero también es cierto, de otro lado, que hay quienes son agentes interesados en que no se hable. Y por lo tanto, censuran todo intento de hablar. Y el problema con eso es que en algún momento, para superar el trauma, hay que hablar de él, ¿no? Cuando una persona enfrenta un trauma muy profundo, la terapia consiste precisamente en enfrentar el trauma a través del diálogo terapéutico. Cuando una sociedad tiene un trauma, similarmente, el diálogo para comprender las posturas y las visiones de otros es fundamental. Y el problema es que no tenemos esa posibilidad de diálogo porque sectores interesados lo han bloqueado. Cuando hablas de un fenómeno adicional, que es el terruqueo de la segunda vuelta, estamos hablando de lo que yo mencionaba como una utilización política del trauma, ¿no? Es decir, como hablar del pasado puede ser dañino, ¿no es cierto? Entonces preferimos no tocarlo o tocarlo de una manera interesada. La derecha seguramente lo hace y ha sido, creo, preponderante su rol en la segunda vuelta. En la segunda vuelta, el terruqueo de la derecha fue masivo porque la derecha tenía un control masivo de los medios. Si los medios hubieran estado un poco más mezclados, probablemente habríamos visto también algún otro tipo de respuesta equivocada, errónea, seguramente patológica, de otros sectores también. Y lo hemos visto después cuando se ha comenzado a hacer arqueología de posts y de redes sociales y de todo lo demás de, por ejemplo, el primer ministro, ¿no? También es posible que haya otras respuestas, no exclusivamente de derecha, que sean erróneas con respecto al tratamiento del pasado. Por ejemplo, la banalización, decir, bueno, lo que ocurrió fue malo, pero es que había otras cosas más malas. O bueno, lo que ocurrió fue malo, pero la historia es así, violenta, pues ¿qué vamos a hacer? O bueno, lo que ocurrió fue malo, pero bueno, habían buenas intenciones. O sea, eso también es una manera errónea de tratar el pasado y tratar el trauma, porque no reconoce la seriedad del trauma, ¿no es cierto? Entonces, desde la derecha, que es la visión dominante del país y de los medios, se dice, no hablemos del trauma porque no me conviene. Solamente vamos a hablar del trauma en los términos que me convienen a mí. Lo que se dice es, vamos a manipular tu dolor y vamos a utilizarlo para mi servicio. Hay otros sectores que no son dominantes en el país, ¿no es cierto?, que tienen por ahí alguna presencia en algunos espacios políticos, ¿no?, que desgraciadamente también están teniendo un trato muy equivocado de este proceso y que están diciendo, bueno, es cierto, pues que hubo algunas cosas malas, pero no todo era tan malo. Eso es banalizar. Y banalizar es también complicado porque le dice a las personas que han sufrido, mira, en realidad tú no has sufrido tanto como te parece. Y yo creo que eso también es peligroso y desgraciadamente tenemos que estar alerta, ante ese tipo de cosas y de manipulaciones de la memoria histórica. ¿Y cómo hablamos de ese trauma, ¿no? ¿Cómo hacemos terapia? ¿Cuál es el papel del Estado? ¿Cuál es el papel de la ciudadanía? ¿Cuál es el papel de los medios?
Sí, ¿cómo hablamos del trauma? Sí, mira, yo creo que lo fundamental para hablar de un trauma histórico es escuchar con respeto a las personas que han sufrido en carne propia las experiencias de ese trauma histórico, ¿no? En nuestro país estamos hablando de cientos de miles de víctimas y personas afectadas por la violencia, personas que perdieron a seres queridos, personas que siguen buscando a personas desaparecidas, personas que resultaron heridas, mutiladas, en fin, que sufrieron todos los daños de este conflicto, de este largo conflicto. Lo primero es escuchar a quien ha sufrido y sigue sufriendo. Eso es lo primero. O sea, ¿por qué eso es lo primero? Porque aunque tú sientas que tú estás bien, probablemente tú no conoces tus propios traumas. Y escuchar a una persona que lo ha vivido de manera directa hace que tú reflexiones y encuentres la realidad que a ti también te ha impedido hablar de estas cosas. Segundo, porque creo que para una sociedad que funciona es fundamental tener empatía. O sea, si yo pienso que porque soy peruano del exterior no me importa lo que sufren los peruanos del país, o si yo pienso que porque soy peruano de Lima no me importa lo que sufren los peruanos que no están en Lima, o si yo pienso que porque soy hombre no me importa y no me debe importar lo que sufren las mujeres, si no tengo esa empatía básica, no tenemos sociedad, porque cada uno está de su cuenta y en el sálvese quien pueda. La empatía hacia las víctimas de la violencia es fundamental. Nadie pudiera decirle a las víctimas, tu sufrimiento no vale, tu sufrimiento no importa, o mira, aquí está, ya te resolvimos el asunto, cállate y no vuelva más. Por eso fue que hace 20 años, a la caída de Fujimori, se intentó hacer ese diálogo a través de la Comisión de la Verdad. Por eso fue que después se crearon varios centros de memoria. Hay un centro de memoria en Lima, el lugar de la memoria, el LUM. Hay un centro de memoria muy grande en Huancayo, la Casa de la Memoria de Huancayo. Hay uno en Ayacucho y hay múltiples monumentos en todos lados. Eso es lo que se ha intentado hacer, ¿no? Pero los avances son siempre a trompicones, porque apenas surge la posibilidad del debate en el diálogo público, es cuando vienen estas formas de censura y autocensura que son muy destructivas. Pero la única manera de enfrentar un trauma social y de hacer memoria es hablando, y es hablando entre personas que tenemos recuerdos distintos, honestamente distintos, y que tenemos que poner en la mesa. ¿Y cuál es el papel del Estado? ¿Cuál es el papel de la ciudadanía organizada? Y también de la prensa, ¿no? Mira, el Estado tiene, para comenzar, un deber, ¿no? Es un deber relacionado con el derecho que tienen los familiares de las personas que fueron asesinadas y las personas mismas que han sufrido violencia, que han sufrido violaciones de derechos humanos. Toda persona que ha sufrido violaciones de derechos humanos y toda sociedad donde han ocurrido estas cosas tiene derecho a saber la verdad. Y por lo tanto, el Estado tiene el deber de preservar esa verdad y de darla a conocer. ¿Por qué es importante preservarla? Pues porque las nuevas generaciones tienen el derecho de ir a buscar esa verdad, de ir a conocer lo que ocurre, ¿no? ¿Y por qué es que no solamente hay que preservarla, sino darla a conocer? Porque la sociedad tiene que entender lo que pasó para que no se repita. Este es el punto central. ¿Es un derecho? Sí. ¿Es una cosa correcta? Sí. Pero también es una cosa conveniente. Es conveniente porque hay que evitar que las cosas se repitan. Entonces, el Estado tiene una obligación legal, pero también tiene una acción política prudente y conveniente, que es hacer que las cosas se discutan. El Estado, por lo tanto, tenía la responsabilidad de crear un espacio de verdad, que lo creó, crear un espacio de memoria, que lo creó, iniciar procesos de reparación, que los ha iniciado, hacer procesos de justicia, que también los ha iniciado, pero tiene el deber de hacerlo bien, no de hacerlo y de interrumpirlo a trompicones. ¿Qué hemos hecho muy mal en todo este periodo? El Frente de Educación, definitivamente. Cada vez que se ha intentado discutir esto, inmediatamente se ha cortado, se ha saboteado y se ha echado abajo. Y yo creo que ahí hay responsabilidad del Estado, sí, pero también hay responsabilidad de la sociedad. Yo sí creo que las organizaciones sociales, los gremios empresariales, la prensa seguramente, la academia, tienen todos responsabilidad en no tomar una actitud más decidida para que estas cosas se discutan. Porque cada vez que se levanta el tema, la actitud es de ir a esconderse, ir a decir, no, 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 yo por si acaso no soy terrorista. Y yo sí, por supuesto, que condeno el terrorismo, pero en ese miedo de desmarcarse, no llegamos a hacer la discusión. A cada rato en el país, cada 2, 3 meses, no exagero, ¿no? Hay un nuevo escándalo relacionado con la memoria del pasado. Que si es una exhibición en lugar de la memoria, que si es un libro sobre historia del Perú, que si es una exposición de arte, que si es esto o es lo otro, ¿no? Entonces, en lugar de aprovechar esos momentos para decir, este es un momento educativo, conversemos por qué tenemos miedo y conversemos qué es lo que ocurrió, lo que hacemos es cerrar la discusión de un solo golpe y entonces seguimos atrapados en el mismo ciclo. Ese es el problema. Y en ese sentido, ¿hacia dónde debería apostar las políticas de posconflicto? Bueno, las políticas de posconflicto son un abanico muy, muy grande,
Unas, que son las relacionadas directamente a las víctimas, son las llamadas políticas de verdad, justicia, reparación y no repetición. Son como cuatro grandes pilares, si tú quieres, de las políticas dirigidas hacia las víctimas y, en cierto sentido, también al bienestar de la sociedad. La verdad, porque necesitamos saber qué es lo que ocurrió, necesitamos tener un relato pormenorizado de lo que ocurrió para poder entender. La justicia, por razones obvias, porque quienes han cometido crímenes muy graves tienen que responder, tienen que hacerse responsables por eso. Tercero, la reparación, porque no solamente se trata de castigar al culpable, se trata también de ayudar a la persona que ha sufrido las violencias más grandes. Y por último, la no repetición, es decir, ¿cómo hacemos que las instituciones sean más responsables ante los ciudadanos para evitar que o vuelvan a ocurrir las cosas que ocurrieron en ese entonces? Esas, en cuatro palabras, si tú quieres, son las políticas post-conflicto más importantes. Ahora, dicho eso, que son las políticas relativas a las víctimas, hay todo un gran universo que son las políticas de prevención. Y entonces ahí yo quiero decir que entra el otro tema que yo quería mencionar hace un momento, que es el de la prevención, de evitar que el conflicto se vuelva más grande, el de resolver conflictos, el de canalizar conflictos. Si estamos a cada rato en el país con la situación de violencia del BRAEM, pues ya es hora de preguntarse por qué siempre el BRAEM. ¿Qué ocurre allí? ¿No? Es simplemente que en esta fábula hay gente malvada que bajó de platillos voladores. No puede ser. Algo está ocurriendo allí que causa esta violencia. Entonces, enfrentar esa violencia para que no siga explotando de la forma en que lo hace. Si tenemos conflictos como los feminicidios y la violencia contra las mujeres, tenemos que preguntarnos por qué. ¿Por qué está ocurriendo para poder enfrentarlo? Yo creo que ese es el gran asunto. Un país post-conflicto, lo primero que tiene que hacer es evitar que recurra el conflicto. Porque, te tengo un dato, la mayoría de países que ha tenido un conflicto lo va a tener de nuevo. Los conflictos son cíclicos. Entonces, para que no vuelva a ocurrir, tenemos que ir a los problemas de raíz. Y eso es una política de prevención. Eso es lo fundamental para mí también. ¿Cierto? Cancillería saca un tuit hoy día diciendo, bueno, Muriel Ibarra Guzmán, los que somos creyentes sabemos que Dios lo juzgará también. Entonces, digamos, es la idea de que la enemistad y la criminalidad no terminan con la muerte. Y esa es una idea, pues, seguramente muy comprensible por el nivel de herida que causa la trayectoria de esta persona, pero también muy complicada por lo que implica, ¿no es cierto? Porque implica que vivimos en una sociedad en donde ni la muerte termina la enemistad. Y ese es un problema muy profundo para una sociedad, ¿no? Digamos, en 1600 y tantos, ¿no? Cuando se restauró en Inglaterra el régimen real y cayó la dictadura de Cromwell y del hijo de Cromwell, lo que se hizo fue que fueron a desenterrar a Cromwell y lo ahorcaron su cadáver, ¿no? Y luego pues lo arrojaron al río, qué sé yo, qué hicieron. Entonces, ese tipo de actuación, la lógica de que la muerte no termina la enemistad, me parece complicado, me parece peligroso. Debiéramos pensarlo mejor antes de abrir esa caja de Pandora, por más odioso e inhumano que haya sido el personaje. Y lo digo además sabiendo que muchos de los crímenes que Sendero Luminoso cometió tenían que ver precisamente con el maltrato a los muertos. O sea, yo, como trabajador de la Comisión de la Verdad, bueno, me he leído pues ese informe final varias veces, pero recuerdo claramente que había casos en donde Sendero asesinaba a una persona y luego prohibía que se entierre a la persona. O sea, decían que se quede ahí y que se lo coman los perros, ¿no es cierto? Entonces, ese tipo de inhumanidad, de bestialidad, ¿no? Es una cosa pues que va hasta las tragedias griegas, ¿no? Antígona o hasta la Ilíada, ¿no? El maltrato al cuerpo del enemigo para que la enemistad no termine ni siquiera con la muerte. Ese tipo de brutalidad yo creo que debiéramos ser muy cuidadosos antes de abrirla en este caso. Pero cuando yo sí leo reacciones como, bueno, que muestren el cadáver, que lo cortan en pedacitos y que hagan tal y cual cosa, eso me parece a mí, bueno, ciertamente medieval, ¿no es cierto?, en su lógica, pero creo que abre una puerta muy peligrosa y no creo que sea una puerta que resuelva el trauma. Creo que el trauma se resuelve en el reconocimiento del dolor de las víctimas más que en la enemistad permanente. Yo creo que ese es el problema. ¿Y qué nos dice eso de nuestros políticos, ¿no? Porque Acción Popular acaba de sacar un comunicado que exige que se muestre que es efectivamente el cuerpo de Abimael. Okay. Y bueno, muchos fujimoristas salían diciendo que debería cremarse, que no debería entregarse su cuerpo a ningún familiar.
O sea, finalmente nos estamos convirtiendo en aquello que odiamos. Bueno, es precisamente terrible, ¿no? A ver, Acción Popular, hablando de desaparecer cadáveres, desgraciadamente, estamos hablando del cuerpo de Mel Guzmán, pero desgraciadamente no es una cosa nueva, ¿no? O sea, las guerrillas del año 65 fueron todas aniquiladas durante el gobierno de Acción Popular, y en el momento en que ocurrieron, en el momento en que derrotaron y mataron a los miembros de la guerrilla del MIR, no los entregaron, no mostraron los cadáveres, simplemente dijeron que se habían muerto y ya está. Y no ha sido hasta los años, me parece, 2000 y tantos, que han encontrado cuerpos que se supone que son de los que actuaron en aquella guerrilla. Y eso fue el gobierno de Acción Popular. No hablemos del segundo gobierno de Belaúnde Terry, del 80 al 85, donde ocurrió el pico más alto de desapariciones forzadas en el Perú. Entonces, francamente, me parece que Acción Popular no es una voz que debiéramos tomar muy en cuenta para este particular tema. No estoy diciendo con eso que yo tenga una opinión formada sobre el asunto. A mí me parece que sí, en principio, como dices, tiene que haber una actitud basada en la humanidad. Pero también es cierto, y entiendo perfectamente la lógica del Estado, he escuchado al ministro de Justicia, por ejemplo, decir que como existe riesgo de apología, tiene que tomarse medidas sobre ese asunto. Me parece también razonable. ¿Cuál es la solución a ese dilema? Es una solución que se tiene que desarrollar de acuerdo a los mecanismos democráticos. ¿Cuáles son? Que el gobierno le entrega la responsabilidad, como debe ser, a una instancia independiente. ¿Cuál es esa instancia independiente? El Ministerio Público. El Ministerio Público se encarga de lo que ocurre con los casos en los que reclusos fallecen. ¿Cuántos reclusos fallecen en el Perú? Muchos. ¿Qué se hace en esos casos? El Ministerio Público sabrá. En un caso de este nivel y de esta visibilidad, pues seguramente el Ministerio Público tendrá que tomar una decisión muy razonada y nos explicará. Después, luego, otra cosa. Se dice, tenemos que verlo. Bueno, este verlo, ¿no es cierto?, es encima de morboso, yo creo que tampoco es muy, muy conducente a nada, porque cuando una sociedad está tan traumatizada, le pueden mostrar lo que sea. Y siempre va a haber alguien que va a decir, no, no es, o no, no creo, o es un actor, o es una cosa de cera, hasta que no lo toque, ¿no es cierto? E incluso si lo toca. Ese es el problema con sociedades que entran en una lógica exclusivamente punitivista, ¿no? Entonces, castigo, seguiré castigando, pero aún así no me sentiré satisfecho ni me sentiré reparado. En las sociedades donde hay pena de muerte ocurre eso. Aquí en Estados Unidos, donde yo vivo, pasa eso todo el tiempo. Ejecutan a un criminal que ha cometido un crimen muy grave. La familia va a la ejecución y cuando termina la ejecución le preguntan, bueno, ¿y qué pasó? No, no me siento contento porque no sufrió lo que sufrió mi familia. Entonces, nunca se acaba, ¿no? Yo pienso que este tipo de medidas tan punitivistas nunca terminan, generan un círculo de mayor trauma. Y creo que ahí se tiene que cortar las cosas por lo sano y decir, bueno, hasta acá llegamos con esta escalada de inhumanidad, se tiene que llegar a un punto en donde se cierra. El otro asunto ahí es que Sendero hace, ¿no es cierto?, homenajes. Y entonces, si Sendero hace un homenaje, obviamente va a ofender al 99.99% del país. Entonces, yo la pregunta que me hago es, por un lado, ¿por qué Sendero sigue haciendo homenajes? ¿No es cierto? ¿Por qué siguen creyendo lo mismo? El mensaje de Lenny Parraguirre dice, yo creo exactamente lo mismo que creía hace 30 años. Y Guzmán, en cada actuación que ha tenido en el Poder Judicial, ha dicho que sigue creyendo exactamente lo mismo que creía hace 30 años. Y la gente que salió de la cárcel y formó el MOVADEF, dice, nosotros pensamos exactamente lo mismo, excepto que ya no por la vía armada. Entonces, uno se pregunta, ¿por qué el Estado peruano y la sociedad peruana en general ha sido tan incapaz de hacer la lucha política con los senderistas? ¿Por qué no ha podido cambiar, digamos, no todo, sino algunos aspectos de su esquema ideológico? ¿Por qué? Porque lo que ha hecho es encerrarlos. Entonces, los encierro, tiro la llave y me olvido del problema. Pero no hay allí una posibilidad de entablar un debate, porque al final eso era lo que se necesitaba. Si alguien tiene una ideología tan ridícula, tan absurda, tan capaz de crear destrucción y brutalidad como la de Sendero, uno tendría que decir, bueno, eso puede ser refutado. Hay formas de refutar eso. Entonces, ¿por qué no se ha hecho? Porque si se hubiera hecho, entonces no habría nadie que quisiera dar una vuelta por la tumba de Miguel Guzmán. No habría nadie que quisiera levantarle mausoleos ni cosas de ese tipo. No habría nadie. Ese es el asunto, ¿no? Entonces, para mí, ese es un problema central. Y ese problema que se ha causado tiene, finalmente, este efecto de bola de nieve de causar problemas mayores, porque entonces, ¿qué vamos a hacer después cuando muere Lenny Parraguirre? ¿Qué vamos a hacer después cuando muera otra persona más? Pero entonces, nunca vamos a salir del asunto. Esta es una sociedad en donde cargamos los problemas generacionalmente. Nos evitamos resolverlos y se lo pasamos a la generación siguiente, que sigue dañada, sigue afectada, y ese para mí es el gran problema. A ver, cuando yo estaba en la universidad,
era integrante de Izquierda Unida y de las organizaciones dentro de Izquierda Unida, y yo debatí con gente de Sendero, porque por supuesto pensaba cosas distintas, y debatí con ellos y he debatido con Alfredo Crespo en el Salón de Grados de Derecho frente a cientos de estudiantes. Y creo que debatir con esa persona probablemente no le habrá cambiado nada a Alfredo Crespo, pero sí puede haber significado algo para los estudiantes que estaban asistiendo a ese debate. Y eso es lo que se hacía en las izquierdas en los años 80 y 90, se debatía con Sendero. Bueno, entonces, como la solución que se ha dicho es tiramos la llave y se acabó el asunto, nadie ha debatido y entonces ha seguido ahí, ha seguido ahí, ha seguido ahí, pum, vuelve a aparecer de otra forma. De ir a participar en modalidad política, francamente, tampoco es un punto en el que yo tenga una idea completamente formada. A mí me parece repulsivo que alguien mantenga las ideas de Abimael Guzmán, de Sendero Luminoso, y que pretenda disfrazar su, su adhesión, ¿no es cierto?, con eufemismos. Entonces, en lugar de decir Abimael Guzmán o el presidente Gonzalo, dicen el doctor Abimael Guzmán. Entonces, con fachadas tan, tan absurdas. Entonces, a mí me parece repulsivo. Y a mí me parece que, en principio, ese tipo de posiciones no tiene lugar en una sociedad democrática. El problema es que no tenemos una sociedad democrática, ¿no es cierto? Y el problema es que no entramos en la posibilidad de ese debate. Cuando crearon el MOVADEF, yo recuerdo que sus dirigentes se aparecieron en varios programas de televisión a discutir lo que pensaban. Y la televisión les abrió las puertas, ¿no? Entonces digo, bueno, qué bien que les hayan abierto las puertas porque ahí era para dar el debate político. Pero nadie dio debate. Apenas comenzaban a decir sus barbaridades, lo que hacía Beto Ortiz y otra gente fue decir, ah, no, no, yo me niego a escuchar, váyase de mi canal, le voto, lo voto a usted del estudio. Pero claro, al hacer eso, lo único que se hacía era una performance por la cual el responsable del medio decía, no, no, esto, con esto no se puede ni siquiera hablar. Y entonces, pero eso no desaparece a aquello de lo que estamos hablando. Y el MOVADEF seguía, y seguía teniendo firmas, seguía teniendo gente, seguía teniendo juventudes, y seguía teniendo actuación, ¿no? Y por otro lado, pues no entablaba ese debate que se pretendía tener. Si alguien dice lo que ellos dicen y no hay nadie capaz en el otro lado de responderlos, el problema es mayúsculo y el problema no es solo el MOVADEF. Bueno, Eduardo, muchas gracias. Bueno, listo, gente. Gracias. Bye.